Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer a Jan y a todos los organizadores la invitación a participar con ustedes. Yo voy a hacer un giro en mi presentación, tratar más la parte de adaptación que de mitigación. Y lo que quisiera hacer es la siguiente, por favor. Básicamente retomar algunos elementos de los trabajos del IPCC sobre adaptación. Es interesante porque la parte de adaptación y en particular en áreas urbanas por varios reportes no fue muy tomada en cuenta por parte del IPCC hasta el último reporte, en donde hay un giro importante en darle atención a la dimensión de adaptación en el IPCC. Quisiera mencionar que antes de ese reporte, en el 2012, el IPCC publicó un reporte especial sobre eventos extremos que representa también un parteaguas en la forma como el IPCC trabaja con las dos cosas. Dentro del grupo de trabajo 2, que ve lo de impactos, vulnerabilidad y adaptación, hay cambios importantes. Estos son algunos de los elementos que ustedes pueden encontrar si ven estas publicaciones. En primer lugar, se da mucho más atención a la dimensión humana. La dimensión humana que por mucho tiempo fue relegada dentro del trabajo del IPCC, adquiere una presencia fuerte en diversos capítulos. Se da atención a la adaptación, que antes se formaba parte solamente de varios capítulos, sumerso en varios capítulos. El último reporte del IPCC 2014 tiene 4 capítulos dedicados exclusivamente a la adaptación. Y además de eso, la adaptación aparece en un número creciente de capítulos. Otra de las conclusiones importantes del quinto reporte es que mientras más perturbemos el clima, los impactos serán más severos, penetrantes y irreversibles, en particular en países en desarrollo. Y este es otro elemento que también viene a surgir dentro de los cambios en el IPCC. Se empieza a dar más atención aquellas zonas en donde son más vulnerables, se hace un énfasis en las zonas vulnerables, en particular en países, los llamados países en desarrollo. Y hay un otro elemento que también representa un giro en el IPCC, que es un cambio conceptual en el enfoque que se da al trabajo de los impactos y la vulnerabilidad, y aparece con una creciente fuerza la cuestión de riesgo. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Antes, el IPCC, hasta el cuarto reporte, trabajaba básicamente con impactos de vulnerabilidad. Y en el quinto reporte, a partir de reporte especial de 2012 sobre eventos extremos, aparecen riesgos. Bien, la siguiente, por favor. Esta es una gráfica importante dentro del trabajo del IPCC y lo que muestra es justamente lo que varios de los comentarios que ya han encontrado y un poco de lo que hablaba Dayan, es que realmente a pesar de los avances que podemos lograr de aquí en las próximas décadas, es inevitable la cuestión de adaptación. Las sociedades van a estar inmersas en sufrir los impactos del cambio climático y tendremos que empezar a ver cómo podemos adaptarnos a estas condiciones. Las áreas urbanas son particularmente sensibles a los impactos del cambio climático por concentrar no solo de la población, pero también los sistemas productivos. La siguiente, por favor. Y una parte de la discusión que tenemos que tener a nivel de sociedad es cuál sería el nivel tolerable de riesgo que como sociedad podemos aceptar. No hay adaptación perfecta. Ustedes saben que gran parte del problema de cambio climático es la incertidumbre de dónde, cuándo y con qué magnitud van a surgir los impactos, y por lo tanto no podemos esperar que tengamos una adaptación, podamos adaptarnos a todo lo que implique el cambio climático. Lo que sí tenemos que hacer es tener esta discusión de cuál es el nivel de riesgo que es aceptable y cuál es el nivel de riesgo que es inaceptable para nuestras sociedades,
¿Y cuáles serían las acciones que tendríamos que tomar para llegar a ese nivel de adaptación? La siguiente, por favor. Bien, hablando un poco de cuestiones urbanas, estos son resultados de un trabajo que publicamos algunos colegas y yo hace unos años sobre la nueva geografía de urbanización. Lo único que quiero resaltar es que realmente el siglo XXI es indudablemente el siglo de la urbanización, o sea, de las áreas urbanas. Le tomó a la humanidad 1,000 millones de años para llegar, 5,000 años para llegar a una población urbana de 1,000 millones de habitantes. Pero solamente le tomó 26 años para llegar a los 2,000 millones de habitantes. Y de ahí las cifras que ustedes ven son cada vez más impresionantes. Si lo ven desde el punto de vista de lo que representa la población viviendo en ciudades, para 1900 el 15% de la población del planeta vivía en ciudades. Para 1950 era el 29% y para el 2050 se espera que sea el 70% de la población. La siguiente, por favor. Lo que es muy interesante es que hay grandes diferencias regionales en este crecimiento urbano. Diana hablaba sobre las ciudades europeas, las ciudades en Estados Unidos, en América del Norte, pero realmente el fuerte crecimiento urbano en el siglo XXI va a ser concentrado en algunas regiones solamente, y en particular en Asia y en África. Y de manera más tangencial en América Latina, que va a seguir creciendo. El resto de las regiones tienen en realidad un crecimiento decreciente. Parte del problema en muchas ciudades es justamente, en muchas regiones, por ejemplo en Europa, es se compactan las ciudades, empiezan a perder población. La siguiente, por favor. Este es un trabajo que habla sobre la localización de las ciudades en zonas con desastres climáticos. Y es interesante porque el trabajo básicamente está sobre vulnerabilidad, variabilidad climática, no sobre cambio climático, pero es un antecedente muy importante. Los programas internacionales, en particular en Naciones Unidas, llevan décadas trabajando sobre la atención, la reducción del riesgo de desastres y en diversos países, incluyendo un programa, un piloto para la resiliencia de ciudades en el mundo. Y lo que ustedes ven es justamente en la gráfica cómo las ciudades se concentran, muchas de ellas, la gran mayoría, están en zonas de alto riesgo de desastres climáticos. La siguiente, por favor. Sin duda, ustedes entenderán que el antecedente de entender la historia de cómo el clima afecta a las ciudades es un elemento esencial para poder entender de cómo el cambio climático afectará a las ciudades. Lo que me parece interesante distinguir y que quizás no se hace con tanta énfasis en el IPCC, pero que me parece que en el sexto reporte podría empezar a aparecer, son las diferencias entre el norte y el sur, o sea, las ciudades en países desarrollados y las ciudades en países en desarrollo. Sin duda hay elementos en común, pero también hay diferencias estructurales que son importantes. Y quiero ir más allá de las que son obvias, o sea, de las disponibilidad de recursos, de zonas bien urbanizadas, etc. La gran mayoría del espacio urbano construido en países, por ejemplo, en Europa o en parte en Estados Unidos, ya está construido. O sea, si ustedes ven, Diana hablaba mucho de retrofit, que es la rehabilitación de los espacios construidos, porque ya está construido casi todo lo que va a crecer, ya no va a crecer más. Pero todo el nuevo espacio urbano en países en desarrollo está por construirse. Y esto es interesante porque muchas de estas construcciones y de las expectativas de que los países en desarrollo no solo se puedan adaptar, sino que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, pasa por la realidad geopolítica, socioeconómica de esos países y de esas ciudades. Y muchas de estas realidades son difíciles y con frecuencia las olvidamos. Pensamos que a través de desarrollo tecnológico pueden estas ciudades poder tomar las decisiones correctas que las lleven a eso. Pero estamos hablando de transiciones en estados que son fallidos o que están en crisis y que difícilmente van a poder tomar el tipo de decisiones que son importantes.
La siguiente, por favor. Bien, estas diferencias entre países se ve de manera, esta es una gráfica del quinto reporte en el capítulo sobre dimensión humana de la seguridad humana. Y lo que ven ustedes aquí es la vulnerabilidad multidimensional y las diferencias precisamente de lo que hablábamos, estas diferencias entre países, entre sociedades y dónde se encuentran las ciudades entre esas sociedades. La línea roja que ven es, por ejemplo, las capacidades de la vulnerabilidad que se va incrementando mientras la población es menos privilegiada y que es menor en las sociedades que son más privilegiadas. Y que tiene que ver con la diversidad de género, clase, etnicidad, edad, raza y discapacidades como elementos importantes para entender la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, hacemos énfasis en ella porque poco podemos definir de a qué nos tenemos que adaptar, en dónde y cuándo, si no entendemos no solo quién es vulnerable, sino también por qué es vulnerable. La vulnerabilidad es un elemento esencial para poder diseñar la adaptación. La siguiente, por favor. Otro de los aspectos que con frecuencia olvidamos cuando hablamos de las áreas urbanas y de adaptación es cómo se construye y reconstruye el espacio urbano. Y esta es una de las contribuciones de las ciencias sociales, por ejemplo, de la sociología urbana o de la geografía humana, que por décadas han trabajado y han hecho contribuciones muy importantes en entender que el espacio urbano se construye a través de procesos sociales. Y estos procesos sociales cambian el medio biofísico y esos cambios nos ayudan a entender por qué una ciudad es vulnerable a qué eventos climáticos, por ejemplo. Pero además estos procesos sociales están inmersos en las relaciones de poder y estas relaciones de poder son determinantes en la forma como se construye ese espacio urbano. Y si no entendemos esto, poco podemos esperar de esa ambigüedad con la que con frecuencia se trata el tema del espacio urbano. Hablamos de ciudades como si fueran entes homogéneas, como si fuera una unidad, y en realidad son espacios muy heterogéneos. Si no entendemos esa heterogeneidad y cómo se construyen los espacios urbanos, poco podemos entender cuáles son las capacidades de adaptación o por qué es vulnerable la población en esos espacios urbanos. La siguiente, por favor. Esto es una gráfica es en realidad el marco conceptual del plan científico del programa de urbanización y cambios globales ambientales que por 10 años estuvo auspiciado por parte del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, UNEP y el Consejo Internacional de la Ciencia a través del IHDP, del International Human Dimensions Program. Era uno de los proyectos centrales de ese programa. Y en realidad lo que tratábamos de hacer es justamente hablar de estos procesos sociales, de cómo el espacio urbano era creado a través de los procesos sociales que transforman el paisaje. Y eso nos ayudaba a entender qué pasaba. Pero está vinculado, en este caso lo ven hacia el lado derecho, con el sistema terrestre, que también es resultado, el cambio climático es resultado de las transformaciones de los procesos bioquímicos y biofísicos y químicos a través de los procesos sociales, socioeconómicos y geopolíticos. Lo que tratamos de verlo es como un elemento dinámico bidireccional, es decir, tomamos el cambio climático, la parte de cómo las ciudades impactan el cambio climático a través de las emisiones, etcétera, sería el tema número uno, pero a la vez hay un elemento bidireccional en sentido opuesto, es decir, los impactos del cambio climático, cómo afectan las ciudades, que sería el tema dos. Estos procesos crean una reacción y hay un movimiento hacia el otro sentido, por ejemplo, que sería el número tres, de cómo al cambiar la ciudad a través del cambio climático, por ejemplo, las migraciones masivas por un elemento de adaptación de zonas en donde han sido afectadas por cambio climático, inundaciones, ondas de calor, etcétera, que se mueven hacia otra ciudad que no tiene esos problemas, hacen que esa ciudad se transforme y además al transformarse tiene un nuevo impacto sobre el cambio climático. La siguiente, por favor.
Interesante, pero esta es una gráfica del quinto reporte de IPCC sobre seguridad humana, en donde precisamente se capta parte de estos elementos dinámicos, de estas bidireccionales de las que hablábamos. En parte de los conflictos, si ustedes ven, están también relacionados con asentamientos humanos. Por ejemplo, la acaparación de tierra en lo que es la parte de conflicto, el punto negro que ustedes ven en la parte de arriba del conflicto, y en donde la acaparación de la tierra conlleva a tener resultados en zonas que se ven desprovistas de recursos para poder desarrollarse. Lo menciono porque las ciudades son centros de producción y de consumo, y esos centros de producción y de consumo tienen que ver con las teleconexiones, de cómo una ciudad se abastece de recursos de muchas otras regiones. Y esos acaparamientos de la tierra con frecuencia están relacionados con la realidad de esas ciudades. No solo ciudades en los países desarrollados, sino también ciudades en países en desarrollo. O por ejemplo, como la migración, lo que yo mencionaba, el caso de cómo la migración se mueve hacia otras zonas, obligando a un crecimiento desmedido de ciertas zonas urbanas. La siguiente, por favor. Y en este sentido, poder entender que la mitigación de los cambios generados a través de las áreas urbanas sobre el clima, no solo tiene que ver con la energía, tiene también que ver con el metabolismo urbano, la demanda de una serie de bienes de alimento, de materiales de construcción, de bienes de producción, etc. Estos son resultados de un estudio muy interesante, justamente sobre el acaparamiento de la tierra, y en donde se mide la biocapacidad que es ganada por sociedades que son aquellas entes, bien sea a través de empresas o incluso de gobiernos directamente, que compran tierras en otros países y que tienen este acaparamiento de la tierra. En verde son aquellos todos los países que pierden biocapacidad por el acaparamiento de la tierra, y en rojo son los países que ganan biocapacidad por el acaparamiento de la tierra. Recordando que la conexión con las áreas urbanas es que muchas de estas demandas de estos productos que se traducen en biocapacidad pueden ser biocombustibles, pueden ser materiales de construcción, pueden ser materiales de producción, se encuentran generados en las áreas urbanas. La siguiente, por favor. Bien, entrando en materia de adaptación, este es el esquema básico del sexto. Si le puede dar un clic más, por favor. Este es el esquema básico conceptual del segundo grupo de trabajo del cambio del panel intergubernamental para el último reporte. Y lo traigo a colación porque habla justamente del análisis de riesgo como elemento central de análisis, con las amenazas, la vulnerabilidad y la exposición como elementos importantes. Este mismo esquema es el que se está planteando actualmente, que se va a utilizar en el nuevo reporte, en el nuevo diagnóstico que se va a hacer en el sexto reporte. No va a haber mucho cambio sobre eso. Lo que es interesante de medir de esto es cómo se empieza a dar la adaptación como un elemento resultante de este análisis, y en donde existen los patrones de cambio socioeconómico y la gobernanza como elementos importantes a considerar en el análisis de estos impactos y cómo esto se traduce en riesgo y vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de riesgo y para poder entender cuáles serían las capacidades de adaptación en las áreas urbanas, tendríamos que distinguir que hay varios tipos de riesgo. Generalmente nos quedamos con la idea de que hay un solo impacto y hay un solo riesgo asociado a ese impacto, pero en realidad tendríamos que hablar que hay riesgos claves, que sería generalmente cuando hablamos de una onda de calor, por ejemplo, una inundación, pero hay riesgos emergentes de los cuales poco entendemos todavía, que serían cómo múltiples sistemas y factores interactúan y que ese impacto en realidad está creando una diversidad de efectos, y algunos de los cuales aún todavía no tenemos capacidad por entender. Y hay riesgos en cascada, que generalmente es lo que sucede cuando sucede, por ejemplo, un impacto en una ciudad. Por ejemplo, una inundación, no solamente es el problema de la inundación, está asociado a problemas, por ejemplo, con el funcionamiento de servicios públicos, con problemas de salud, con problemas de transporte, etcétera. Son riesgos en cascada.
La siguiente, por favor. Y aquí parte de lo que me gustaría empezar a entrar es cuál es la forma, cómo podemos crear enfoques operativos al cambio climático. Y creo que tendríamos que empezar a distinguir que mucho de, si ustedes analizan la literatura, incluyendo el quinto informe, por ejemplo, del trabajo que se hizo sobre impactos y vulnerabilidad y adaptación, gran parte de lo que se ha logrado a través de adaptación en áreas urbanas en el mundo tiene que ver con proyectos, no con procesos. Y es una distinción importante porque los proyectos y mucho de lo que hay de la buena literatura, de lo que se está haciendo actualmente en áreas urbanas, tiene que ver con infraestructura defensiva, es decir, ampliación de sistemas pluviales, la construcción de diques para proteger ciertas áreas, pero no estamos realmente transformando las ciudades para poder adaptarse, no las estamos ayudando más allá de ese primer impacto, de esa primera respuesta. Y el énfasis es porque a nivel internacional se le da mucho énfasis a los proyectos. De hecho, el esquema financiero para la adaptación a nivel internacional, además de todos los problemas asociados a que la falta de fondos que fueron ofrecidos no han sido realmente contribuidos, además de la confusión que existe entre el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación Climática, por ejemplo, y otros programas existentes, gran parte de estos programas, en realidad, el énfasis del financiamiento de estos programas es en la construcción de proyectos, no en la creación de procesos y en particular en sociedades que tienen deficiencias estructurales, como para poder tener elementos que les ayuden a tener un proceso de adaptación flexible en sus sociedades, que les ayuden a saber cómo responder una vez que sucede la emergencia, una vez que existe. Poco se puede avanzar en el análisis de riesgo si no se tiene los elementos suficientes como para poder entenderlo. Parte de ello, en el contexto mexicano, por ejemplo, serían los atlas de riesgo, en donde si ustedes, hay un estudio muy interesante de Simone Lucatello, por ejemplo, del Instituto Mora, que analiza los atlas de riesgo con varios colegas en México, y la conclusión es realmente alarmante. Muchos de estos atlas de riesgo son monografías. En el mejor de los casos, lo que hacen es una compilación de aquellos eventos extremos, de aquellos daños que ya han sufrido las sociedades, pero no hay un análisis de vulnerabilidad. Tiene que ver con unas deficiencias estructurales importantes, pero si no hacemos ese primer paso de invertir en poder investigar cuáles son las vulnerabilidades de las sociedades, poco podemos avanzar. La siguiente, por favor. Y en ese sentido es que este esquema conceptual del IPCC, por ejemplo, de cómo avanzar en la construcción de estos análisis, de cómo las áreas urbanas podrían empezar a integrarse, podría ser útil. Yo solamente, es muy ilustrativo, poco quiero avanzar, pero sí quiero distinguir dos elementos importantes. Uno, el análisis es diferente a la implementación. Tendemos a pensar que la adaptación, el diseño de adaptación y su implementación es el mismo esquema, participan los mismos actores, se requieren los mismos recursos y en realidad son muy diferentes. No son los mismos actores, no son los mismos recursos los que necesitan y son procesos de gobernanza incluso muy, muy importantes, muy diferentes. Y el otro elemento que quisiera enfatizar es que no solo es importante poder llevar a cabo estos proyectos, es fundamental tener un proceso de aprendizaje de cómo se llevaron a cabo los proyectos y sobre todo de darle un seguimiento y una evaluación periódica. Esto que es, en principio, forma parte de cualquier programa de desarrollo urbano, pero que prácticamente ningún programa hace de desarrollo urbano, tendría que ser un elemento fundamental, en particular en el caso de adaptación al cambio climático, precisamente por el problema de la incertidumbre de cómo y cómo esos impactos van a suceder. La siguiente, por favor. Un último punto que me gustaría tratar es el de la confusión que muchas veces la propia academia crea en términos de cómo poder transferir todo este conocimiento en esquemas operativos para la toma de decisiones a nivel urbano. Y me refiero a que muchos de los conceptos con los que trabajamos y que se vuelven de moda, en realidad crean más confusión que ayuda. Hablamos, por ejemplo, de ecociudades, de distritos, de ecodistritos, de ecotowns, que serían, por ejemplo, de ciudades sustentables,
de ciudades bajas en emisiones de carbono, de ciudades verdes, hablamos de ciudades resilientes. Y muchos de estos conceptos en realidad están hablando exactamente de lo mismo. Pero se forman parte de programas diferentes. Y lo peor del caso es que los pocos recursos destinados a la adaptación o a atender el cambio climático en áreas urbanas trasciende a través de estas diferentes modas. Y para alguien que toma decisiones a nivel local, resulta realmente confuso hablar y entender de qué me están hablando cuando me dicen de ciudades sustentables o una ecociudad, cuál es la diferencia, cómo lo transfiero esto en una política concreta de la toma de decisiones. Por ello, me parece fundamental poder centrar el avance y sobre todo la discusión de cómo hablamos de una transición urbana a una transformación urbana, y aquí hay una literatura muy grande que habla sobre la transición urbana, entre ellos cómo la transición democrática en áreas urbanas realmente nos ayuda a entender qué tipo de ciudades es la que tenemos en el siglo XXI y cómo operan. Cuando hablamos, por ejemplo, de estructura urbana, de forma y de función urbana, poco profundizamos en cómo se construyen esas funciones y esa forma. Y si no entendemos esto, me parece que las decisiones no pueden llegar a ser correctas. Lo que yo mencionaba de poder trascender de la confusión de estos conceptos tiene que ver también con la necesidad de considerar la adaptación al cambio climático en áreas urbanas como un elemento fundamental de una sombrilla mucho más amplia que es el desarrollo local. No son agendas paralelas, es una sola agenda. Desgraciadamente, a través de los sistemas públicos, incluso en los medios de comunicación, incluso en la propia academia, muchas veces se maneja como canales paralelos y en realidad forman parte de una. Ya termino. Y dentro de esto, es la expectativa de que los nuevos reportes del IPCC, en particular el nuevo reporte del 1.5, empiece a generar un cambio de dirección, porque empieza a través, uno de los temas centrales del reporte de 1.5 es justamente el vínculo del cambio climático con el desarrollo sostenible y empezar a verlo desde esa perspectiva. Bien, para terminar, solamente quiero enfatizar uno de los obstáculos más grandes en la literatura internacional que habla sobre adaptación al cambio climático en áreas urbanas, es la dimensión institucional. Si ustedes ven, incluso en países en desarrollo, en aquellas ciudades que tienen todos los recursos para el diseño y la puesta en práctica de un plan de adaptación, el obstáculo más importante que han encontrado para la implementación de estos planes, estoy hablando de Rotterdam, estoy hablando de Londres y otras ciudades, aún en el caso de infraestructura, es que la estructura de planeación de muchas de estas ciudades no ha sido construida para tomar decisiones de manera transversal. Cada departamento trabaja como un ente independiente y no hay un esquema de comunicación transversal que les ayude a poder poner en práctica estos esquemas. Y aquí las barreras o los facilitadores para poder trascender en la dimensión institucional y sobre todo a través del papel de la planificación urbana, tiene que ver con la coordinación institucional multinivel, con la coordinación transversal, con la dimensión política de la planificación y su implementación, y con la coordinación entre agendas del sector público, con el sector social y con el sector privado. Poco hemos avanzado en eso, generalmente las agendas son muy divididas entre estos grandes grupos de actores. Y, por último, ¿en dónde invertimos que tiene un mayor resultado? Y aquí la inversión en la creación de capacidades me parece fundamental. El costo de la adaptación es exorbitante, no hay recursos que probablemente alcancen para ello, incluso en las áreas urbanas, pero mucho se puede avanzar a través de la capacitación de capacidades. La última, por favor. Y estas capacidades son esenciales porque la escala temporal es fundamental en el caso de la adaptación. Estamos hablando que mientras más tardamos en pensar a tomar decisiones correctas en la decisión de poder adaptarse al cambio climático, el costo de adaptación va a ser mayor mientras más se pase el tiempo. Estamos hablando
que en aquellas ciudades que se están construyendo, por ejemplo, que van a construirse, no tomar en cuenta la dimensión climática de la adaptación, puede conllevar a que esa infraestructura que es creada para al menos 50 años, 70 años, no esté diseñada para operar en condiciones climáticas diferentes. Muchas gracias. Thank you.